Estos son los principales títulos del jueves 15 de enero de 2009. Citan a ministros por los acuerdos con Venezuela. Congreso convocó a Galeano Perrone, Jamet y Martínez. Cae uno de los que atacaron cuartel militar. Acta de Yacinetá permite hegemonía de Argentina. Brasil reduce la cuota paraguaya de cubiertas. Juez libera a una gavilla de asaltantes. Matan a dos paraguayos en Ponta Poná. Información de portada. Silvino Cardoso cayó en manos de comandos de la Fuerza de Tareas. Testigos lo involucran en el ataque al destacamento militar de Tacuatí. Con 9 repatriados, gobierno comienza operativo retorno en el marco de casos de ayuda humanitaria a los compatriotas residentes en España. En la página 16 encontrará el editorial que trae el título Doble discurso sobre derechos humanos, cuyo audio usted puede escuchar visitando la página www.abc.com.py. Y en el plano económico, el acta sobre Yacinetá debilita la posición negociadora del gobierno. El mayor beneficiario del apresuramiento de la Ñacuá será Argentina. En deportes, Cerro Porteño entusiasma a su público en La Olla. Derrotó 2-0 en amistoso al Defensores de Formosa. La Sub-20 al Suda con sueño mundialista. Acompañan al ejemplar el suplemento regional Gaceta del Sur, el suplemento Mundo Digital y el suplemento Nosotras.